OXA, la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana, cuenta con más de 200 sacerdotes españoles en el continente americano, de los cuales una veintena misionan por varias diócesis chilenas y entre ellas Copiapó. Han pasado alrededor de 60 sacerdotes valencianos por Copiapó. Actualmente quedamos 3. Hemos repetido a los 3. Hasta hace poco había un 4º también, pero regresó a Valencia y actualmente somos los 3 sacerdotes, el párroco de Guasco, Enrique Sanleguet, en Vallenar, Miguel Hernández, y yo aquí en Copiapó. Hoy viajamos con las obras misionales pontificias por el norte de Chile para mostrar la labor de estos 3 sacerdotes valencianos en sus distintas parroquias de misión en la diócesis copiapina. La diócesis nuestra comprende toda una región, la tercera región en Chile, con cerca de 250.000 habitantes. Eso es más o menos el promedio, 250.000 habitantes, pero en un territorio tremendamente grande, con grandes desiertos entre medio, de unos 82 u 85.000 kilómetros cuadrados. Caldera es un puerto minero y pesquero a orillas del Pacífico. La parroquia neogótica de San Vicente de Paúl hoy está de fiesta, porque su párroco celebra 25 años de sacerdocio. La Archidiócesis de Valencia misiona en Copiapó desde hace más de 60 años. Por reproducir en sí la imagen de Cristo Jesús. Se podría decir que esta diócesis chilena ha nacido y crecido al amparo de la Madre de Dios de los Desamparados. Dos diócesis hermanadas por sus sacerdotes y por la OXA. Soy el sucesor de un curita que estuvo acá de Valencia, el padre Vicente Starlich, ¿no? Que también es valenciano y estuvo también por estas tierras, ¿no? Somos una diócesis joven, tenemos 60 años de organización, ¿no? Y desde el principio, ¿no? Desde el principio, Valencia ha sido un aporte muy precioso para esta iglesia nuestra. Los 3 sacerdotes valencianos son misioneros reincidentes. El padre Juan Pedro, por ejemplo, llegó por primera vez a Copiapó en 1972. Durante 10 años trabajó pastoralmente en la catedral, donde fue testigo de la historia reciente de Chile. En esta nueva etapa misionera de su vida, está destinado en la parroquia de la Santísima Trinidad, desde donde atiende otros campamentos y barriadas de la ciudad, sin perder la relación con el clero nativo. El otro día estuve conversando con unas personas de la parroquia. Nos desplazamos a Vallenar para visitar las obras misionales del padre Miguel Hernández. Llegó a Chile en 1989 y estuvo 8 años en su primera etapa. Hace poco que regresó de nuevo para hacerse cargo de 2 parroquias y 8 lugares de culto en Vallenar y su altiplano. Ahora llevo ya casi 2 años y medio y he vuelto por segunda vez. Soy de Utiel, Valencia. Estudié en el seminario de Moncada y he tenido varias experiencias de párroco en mi diócesis de origen. Y ahora 2 veces acá. Aquí se puede hacer misión, primero que nada, inculturizándote.
Si venimos con los esquemas de Valencia, estamos perdidos. Y sobre todo aprendiendo de los pobres, de la gente más sencilla, sin prepotencia. Queremos dejar tras nosotros un mundo mejor con la vida. En Vallenar tienen una memoria agradecida por el testimonio de los sacerdotes valencianos que pasaron y se quedaron. Como el padre Lucho, conocido aquí como el cura de los pobres. Un hombre que inició los comedores escolares, porque no daban nada en las escuelas. Y él los alimentaba con carne de guanaco. Mataba guanacos que estaban protegidos, pero lo pillaron y lo metieron preso. Entonces estuvo en la cárcel y gracias a la visita de Juan Pablo II, cuando llegó, lo pudieron soltar ese día. Y fue un acontecimiento importante porque salió la primera cara de la visita del Papa aquí, del padre Lucho, escuchándole, y fue un impacto social muy grande. Este sacerdote valenciano, de casi los primeros que llegaron, es muy conocido y querido por los chilenos de Atacama. Murió de cáncer en los huesos y está enterrado en el cementerio del altiplano. Alguien ha dicho que mientras un ser fallecido se le recuerda, sigue estando vivo. Lo llevamos en el corazón. Desde el año 89, en que murió el padre Lucho, siempre se ha venido a poner flores frescas. Siempre ha tenido visitas, siempre ha tenido oraciones, siempre ha tenido la sobretumba limpia. Yo quiero agradecerlo en su nombre. Vamos a decirle esa frase tan hermosa que le decían cuando llegaba, ¿cómo le decían? Sin serrucho te queremos, padre Lucho. ¿Y por qué decían eso? Porque era muy trabajador. La iglesia de Nuestra Señora del Tránsito tiene pocos recursos. La construyó el padre Lucho con su martillo y su serrucho. Una capilla pobre pero comprometida con el Evangelio. La comunidad se reúne habitualmente para hacer una lectura creyente de las situaciones que viven en Chile. Estamos atravesando momentos muy difíciles para que haya justicia, para que haya paz, porque no puede haber paz si no hay justicia. Si nos imaginamos el encuentro con el Señor, que es lo que les voy a preguntar yo muy brevemente, ¿cómo se encontraron con el Señor, Rosa María? Mi encuentro con el Señor fue en el dolor, en la enfermedad de mi hija cuando tenía un año, y unas personas muy importantes en nuestra vida, que fue Lucho Salazar y María. Ha sido para nosotros algo muy importante el Señor en nuestra vida. Feliz y agradecida por todo lo que Él nos regala, y pedirle especialmente en este momento que no nos soltemos de la mano de Jesús. Yo quería también que hiciésemos un poco de catarsis de lo que hemos vivido estos días. Yo, por ejemplo, por una parte me solidarizo con el obispo de Concepción. Nuestros saqueadores nos los hemos ganado a pulso, entre todos, ¿eh? Si se destruyen cosas que ha costado tanto sacrificio, yo creo que saldrán otras nuevas con más fuerza, ¿eh? Que no se pueden destruir tan fácil. Yo tenía esos sentimientos encontrados. ¿Cómo los tenían ustedes? Yo creo que lo principal, antes que nada, incluso con la Asamblea Constituyente y todas esas cosas, son las pensiones, la gente. Sí. Yo creo que eso va a la salud y las pensiones. Sí. Y yo creo que por ahí empecemos, porque hay muchas personas que es adulto mayor y en condiciones muy precarias. Porque Chile tiene una desigualdad muy grande. Nuestro país, con tal de tener un único sistema político unitario, tiene unas desigualdades muy grandes. Y el norte de Chile, donde estamos, es el sector que se lleva la mayor cuota de sacrificio, ¿eh? De bajo sueldo,
de mala infraestructura pública, sobre todo en el campo de la salud, prácticamente nula. Además de las catequesis y la pastoral habitual, el padre Miguel coordina otras obras de misericordia con los últimos de los últimos en sus parroquias de Vallenar. Por ejemplo, ahora en Corazón de María, que es donde nos encontramos, estaría mi pequeño hermano como una obra social de envergadura, yo creo que de las más importantes de la ciudad, donde se les da de comer y totalmente internado el día. Mi pequeño hermano funciona desde 1992. Fue otro sacerdote valenciano, el padre Juan Sanchís, quien emprendió esta misión. Las personas que vienen al centro son de familias con muy escasos recursos. La dimensión espiritual es muy importante, porque lo que ellos viven a veces en sus hogares es muy diferente a lo que nosotros les entregamos. Acá reforzamos el amor, el cariño, y que ellos son muy importantes. Son sumamente importantes para nuestras vidas, para su familia. El aprender a quererlo, a escucharlo y atenderlos. Margarita se encarga actualmente de buscar los recursos y los monitores profesionales para que se sientan como en una verdadera familia. Respetados, queridos y escuchados. Buenos días. Hola. ¿Cómo estás? Uy, qué bonito. Mira, Luchito. Qué bien. Hola. Aquí, Juan Carlos. ¿Qué tal estás? Buenos días. Hola, padre. Muy bien, aquí la rectora, la cantora oficial. También un taller de pintura en óleo y con lápices pasteles, también guiados por sus monitoras, rescatando esas capacidades que ellos tienen en su interior, que mientras no se les presentan los desafíos, no saben qué tan capaces son de hacer cosas. El padre Miguel ha puesto en marcha un nuevo proyecto relacionado con la estimulación cognitiva. Son talleres a los que acuden personas con un principio de olvido, aunque también se hace un seguimiento de apoyo a las familias. El proyecto va en dos focos. Va dirigido hacia el paciente a través de preservación de la capacidad cognitiva y a la vez acompañamiento a los cuidadores para un poco que los cuidadores dejen los pacientes acá y puedan ocupar esos horarios en algunas actividades que ellos requieran. Cuentan con un grupo de profesionales que proceden del campo de la salud. Las enfermeras, médicos y asistentes sociales desarrollan talleres para estimular las actividades cognitivas que se van perdiendo, como la memoria o el lenguaje. En este proyecto parroquial, todos son voluntarios. Partieron de cero, sin tener nada. Pero no les faltan las ganas y el empuje para ayudar a mejorar y acompañar en estas nuevas necesidades de la feligresía. El sueño que tenemos todos es, ojalá que esto se preserve en un tiempo, ¿no es cierto?, y se pueda canalizar o hacer más adelante alguna corporación, alguna fundación, y seguir trabajando con esto durante el próximo año. Cerramos el itinerario con el padre Enrique Sarneguet, el tercero de los misioneros valencianos reincidentes. De sus 34 años de sacerdocio, 15 los ha pasado en Chile. Bueno, yo quería ser misionero, Una primera etapa no podía porque mi madre vivía conmigo y no me la iba a dejar, ¿no? Pero siempre en mi inquietud tenía ganas de ir a misión. De pequeño me escuché a misioneros en la escuela pública, También de pequeño, pues también en la parroquia venían misioneros a hablar de lo que hacían en África, te daban libritos de Molokai en África y cosas de estas, y uno leía historias de misioneros
y la verdad que le llamaba mucho la atención, ¿no? Primero quiso ir de misiones a Cuba, pero la Providencia y el Padre Miguel cambiaron el rumbo de su misión hacia tierras copiapinas. El padre Enrique está habituado a recorrer hasta 1000 kilómetros para celebrar 3 Eucaristías. Su presencia es la manera de hacer apostolado. Nos adentramos con el padre Enrique al interior del desierto de Atacama, para visitar a Guillermo Cortés en Canto del Agua. Estamos llegando a casa Willy. Willy es un hombre ciego de la comunidad cristiana que acá en medio del desierto pues ha sobrevivido cultivando el campo, criando cerdos, chanchos, como llaman acá, y realmente la fortaleza de este hombre es ejemplar. Cada vez que celebramos la Eucaristía venimos a buscarlo y comparte con nosotros la Eucaristía, y bueno, va a ser una alegría muy grande que nos podamos encontrar con él. A ver si ya nos ha escuchado. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, madre? Muy bien. ¿Cuánto tiempo que no te Sí, hacía mucho tiempo que no te veía. ¿Cómo estamos? Un gustazo, pues, que venga para acá, ¿verdad? Yo que sí. Que me los ruidos. Un abrazo. ¡Uy, qué rico! ¿Cómo estás? Un placer. Willy, qué alegría. Bienvenido a casa. Ubíquese por acá, por favor. Sí. Por favor, por acá. Willy trabajaba en las minas. Quedó ciego hace 50 años por un accidente laboral. Y solo le quedó una jubilación de hambre de unos 160 euros mensuales. Ya la miento bien avanzada de edad, ¿no? ¿Y lo que tienes ahí en la cara, esa cosa morada que tienes en la cara? No, esto hace muchos años, cuando yo me accidenté, me quedó morada la cara. Este es un golpe que tengo. Y además de eso, son pedazos de metal que tengo ahí. Ah, por eso está así morado. Morado. Claro. ¿Sí? ¿Sabes cómo tengo el pecho, eh? Sí, ¿y cómo te ocurrió eso de...? Yo era maestro del foro. Y me pilló un tiro en una mina, ¿eh? Me explotó un tiro en una mina, ¿eh? Bueno, tengo el pecho, ¿eh? Así tienes ahí... Todo esto, ¿eh? Entonces, todo esto tengo lleno de piedra, todo, ¿eh? ¿Cómo que te explotó el tiro de una mina? Estaba haciendo una chimenea así para arriba y había un tiro antiguo, muchos años, que había alguna dinamita ahí que daba. Y yo la tomé de abajo para arriba y esa explotó. Ay, te explotó la cara. Y me pegó el chayazo por el cañón de la broca, me pegó el chayazo en los puros ojos y la cara. Y ahí estaba más o menos inmerso Arturo, y yo ahí caí al suelo y ahí me lesioné los brazos, me quebré las mandíbulas. ¿Y qué edad tenías cuando te pasó eso, Willy? Tenía yo realmente 24 años. ¿Y la empresa a la que trabajabas también te ayudó? No, nada. Ninguna empresa me ayudó, no, solamente... Yo tenía contratos abajo, no me hicieron valer porque esos años andaba todo, no era como ahora, que todo al día, ¿no? Antes no. La empresa era la empresa y punto. Yo había oído hablar de él, y cuando estaba en Copiapó, porque lo había visitado un compañero sacerdote mío en el hospital, y estaba en el hospital porque los cerdos se lo estaban comiendo vivo, Se cayó y los cerdos empezaron a morderle las piernas, el estómago, y la verdad es que estuvo 10 horas ahí, cuando se pudo arrancar de los cerdos, estuvo 10 horas sin que nadie lo auxiliara. Dios es muy bueno contigo, Willy. Sí, Dios ha sido bueno contigo porque después de todo lo que has vivido... Y claro, a mí me impresionó su manera de vivir, ¿no? Ciego, allí en medio del desierto, en su casa... Y yo dije, esto es el desierto. Allí donde no hay vida, hay que buscarla. Y uno la busca y al final, contemplándolo, descubre que hay vida y mucha. Ha sido muy bueno contigo y tú veo que no has perdido la fe en el Señor, ¿eh? No, porque... Willy, con 75 años a sus espaldas, reconoce que ha perdido el miedo a base de golpes. Y a pesar de caerse muchas veces, siempre ha tenido a Dios cerca para levantarse y el cuidado de la gente que le aprecia.
Lo invito a mi huerta, pues. Lo invito cómo hago el ejercicio, cómo llego al agua. Vale, de acuerdo. Cómo hago mis cosas, pero usted me deja solo. Pues sí, vale. La poca electricidad que tiene la consigue con unas pequeñas placas solares. Los alambres son sus compañeros y guías de camino. Para sacar algo de agua en el desierto, tuvo que instalar 200 metros de tuberías para unirlas a un pozo a 10 metros de profundidad. Entonces voy a correr la moto porque necesito agua para regar la cebolla. ¿Eh? Willy no le tiene miedo a nada. Todos los días tiene que bajar al pozo para regar el pequeño huerto que le da para comer. ¡Que me arrancaste! ¡Ah, sí, pues no me di cuenta que usted venía, vos! ¡Que se anda a correr el motor para sacar agua para regar la cebolla! ¡Que necesito una bomba solar, que sea! ¿Eh? ¡Eso necesito una bomba solar para echar a correr de la casa, no vamos! ¿Eh? Ay, pues sí que te hace falta una bomba solar. Claro, una bomba solar, ¿eh? Voy a revisar primero el aceite, ¿eh? Porque cuando uno se corre los motores hay que revisar el aceite, ¿eh? Y a mí, yo, cuando hice el curso de ciego, dije que tengo que revisar el aceite con la lengua. ¿Cómo está el nivel de aceite? Está bien, ¿eh? Así que tengo que, ese es lo que tengo que hacer, revisar el aceite con la lengua. Te presto mi hombro. ¿Cómo estamos, padre? Muy bien. ¿Cómo ha pasado? Sí. Ahí, muy bien. Ya, aquí tienes mi hombro. Gracias, muy amable. Vamos a buscar las cebollas, a ver dónde están. Sí, vamos. ¿Quedando, Teo? Claro. Son melgas donde planto cebolla. Sí. ¿Dónde he plantado cebollas? Ah, pues se ven lindas las cebollas, ¿eh? Alguna ya se ve que está... Sí, pues, está creciendo. ¿Lista para comérsela? Sí, sí, hay cebolla buena ya. Puede ser, compadre, están recién plantadas, tienen como 40 días plantadas, pero le vamos a sacar una para que vea. Le vamos a sacar una para que vea usted cómo es la tierra aquí. ¿Ves? Es como un cebollín. Uy, es como tierna. Cebollín. Es una cebollita tierna, pero tiene 40 días. ¿Eh? Y en este hombre cieguito yo realmente descubrí que Dios estaba también ahí en él. En él, en todo lo que él hacía, en la fortaleza que tenía, en la superación que había hecho en su vida, cómo había sido capaz de hacer cosas que yo no sé hacer. Cosas tan simples como alimentar a los animales, como hacer crecer las cebollas. Un abrazo, Willy. Hasta pronto. Que vaya muy bien. ¿Cómo está? Gracias. Hasta luego. Que vaya bien. Y para la misa nos vemos, ¿eh? Así es, pues. Regresamos a Huasco para conocer la sede parroquial. La parroquia de San Pedro se remonta a 1880. Tiene forma de proa de barco, única en Chile, homenaje al pueblo pescador huasquino e imagen de la barca de Pedro que navega como la iglesia entre tormentas. Aquí en la parroquia hacemos varias labores. Está la labor social, taller de costura de las mujeres, Talita Kum. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. ¿Ya comienza a supervisar ya? Como siempre, trabajando, yo no sé. Las madres católicas. Y preparando también, están ahí haciendo ganchillo y bordando. El taller de medicina alternativa. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Están aquí preparando estos potingues milagrosos. ¿Quiere que le digan la magia?
No, eso depende. Mi abuela me curaba el resfrío haciéndome una oración que solamente se podía transmitir los Jueves Santo. Y ella hacía una oración y me frotaba acá. Es otro flaco. Y se me pasaba el resfrío. Y uno igual si se toma los jarabes con fe, por supuesto el alivio va a ser más rápido. Claro, y está el elemento natural. Pero la toma de caléndula. Y el taller de los adultos mayores, el Club de la Hermana Ángeles de los adultos mayores. Yo quisiera agradecer la generosidad de Miguel, de Juan Pedro y de Enrique, que los tres son reincidentes. Han estado aquí más de un periodo, han vuelto a su tierra. Enrique está por tercer periodo entre nosotros. Hombres muy generosos, muy entregados. Han logrado hacerse uno con los curas de Atacama y con la gente de Atacama. Tienen un sentido muy claro de lo que es la misión y lo que es la incardinación en cada lugar. Son realmente, ojalá pudieran venir otros misioneros como ellos a apoyarnos. Yo creo que el Señor sí que llama, pero falta que se responda. Por eso yo creo que fundamentalmente no vienen porque no le responden al Señor. La entrega de estos tres sacerdotes valencianos en el norte de Chile responde a una llamada personal y temporal. No pierden su vínculo diocesano, una característica que los misioneros de la OXA tienen muy clara cuando son enviados por sus pastores de origen. El encuentro con una iglesia que evangeliza, te evangeliza. Yo me siento evangelizado por esta comunidad, por la pertenencia a un presbiterio que me ha evangelizado, que me sigue evangelizando. Mis compañeros del presbiterio me evangelizan y mis fieles me evangelizan. He aprendido a servir hasta cansarme. Y he aprendido todo de los pobres, de los más pobres. Sí. Pero también nos sentimos enviados por la Iglesia de Valencia y me siento unido fraternalmente con mis hermanos sacerdotes de Valencia, los de aquí y los de allá. Todavía son muchas las necesidades espirituales y materiales en esta parte de Chile. Gracias a las obras misionales pontificias y a sus delegaciones diocesanas, los misioneros reciben el apoyo necesario para proclamar las bienaventuranzas y continuar con su misión en la diócesis de Copiapó.